Bueno, damos por comenzada la conferencia de prensa con el equipo de Vélez. Estamos con Santiago Cáceres, Diego Saya de A Todo Vélez. Buenas noches, Santiago. ¿Qué sensaciones te dejó este primer partido de Vélez en la Copa? ¿Y qué les faltó para sacar un resultado positivo? Bueno, primero que nada, buenas noches. Más allá del resultado, no podemos negar de que dentro de todo tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Obviamente nos enfrentamos a un gran rival con mucha jerarquía y uno de los últimos campeones de la Libertadores. Más allá de eso, tratamos de hacer las cosas bien, tratamos de plasmar nuestro juego dentro de la cancha. Por momentos lo logramos hacer, pero bueno, como te reitero, nos enfrentamos a nivel americano a uno de los mejores equipos. Por momentos nos tocó sufrir. Pudimos entrar dos veces en ventaja en el marcador y bueno, sobre el final, en dos jugadas aisladas nos costó caro pequeños defectos que tuvimos y bueno, se llevaron una victoria a ellos. Joaquín Dols, de Sangre Velezana, quiere saber, volviste al club que te dio nacer, jugaste en una etapa muy mala y ahora disputaste tu primer partido por Copa Libertadores. ¿Qué significa eso para vos? Bueno, por ahí siempre lo dije y estos últimos años, hacía siete u ocho años que Vélez no competía en la Libertadores. Me tocó estar junto a varios compañeros que hoy en día pudimos consagrar jugar en la Libertadores. Me tocó estar en momentos malos y como siempre lo dije, era una oportunidad muy bonita hacerlo de local. Obviamente que faltó la gente por todo esto que estamos pasando, pero bueno, más allá de eso lo disfruté muchísimo ante un rival de los mejores del continente y eso hizo que sea especial y poder conseguir aquello que por ahí había esperado durante tanto tiempo. Hoy en día me voy tranquilo, como te digo, más allá del resultado por poder hacer uno de mis sueños. Agustín Segura, de Mundo Sports, ¿por qué crees que se les escapó el partido estando dos veces arriba en el marcador? Bueno, como te digo, te enfrentás a jugadores de mucho nivel, gran parte de ellos internacionales, últimos campeones de la Libertadores. No te perdonan, son jugadores que en el mínimo error que tenés lo pagás caro y bueno, tratamos de hacerlo mejor. Por momentos lo hicimos de la mejor manera, pero como te digo, cualquier cosita que no puedas corregir, ellos en dos segundos te la mandan a guardar. Así que, como te digo, esto sigue, estamos muy unidos como grupo y ahora tenemos el domingo y después, bueno, el martes que viene otra final. Alejandro Palomeque, del Mundo es Vida, quiere saber qué reflexión obtenés sobre el grupo después de esta derrota. Bueno, como te reiteraba recién, estamos más unidos que nunca, éramos conscientes que nos enfrentábamos a un gran rival, pero bueno, tenemos el objetivo bien claro, que es tratar de clasificar. Estamos muy bien y muy unidos y en un gran momento en el torneo inicial, así que eso mantiene al grupo en una armonía continua. Estamos tratando de seguir creciendo como plantel, como compañerismo y bueno, yo que recién llego, después de 3 años me estoy sintiendo muy bien, muy cómodo con ellos, así que, como te digo, ese es el objetivo, tratar de clasificar y después ver para qué estamos. Jorge Timo, del Diario del Hincha, ¿crees que a Vélez le tocó el grupo más difícil de la Libertadores? Y yo particularmente lo estaba viendo desde casa y siento que fue así. Quizá todos los equipos son difíciles en esta instancia, todos los grupos son particulares, pero dentro de eso sentí que nos tocó un grupo muy difícil. Sabemos que somos Vélez y que también somos campeones de Libertadores y del mundo, pero bueno, para eso estamos, para medirnos con los mejores del continente, para tratar de hacer nuestro trabajo y a partir de ahí poder pasar de ronda y lograr el objetivo nuestro, que ya sabemos cuál es. Nahuel Patiño, de Paladar Futbolero, dice que se vio un partido muy friccionado, con muchas quejas, incluso el banco visitante protestando durante todo el partido. Mi pregunta es, en cuanto al arbitraje de Roldán, ¿sí considerás el resultado final, si sentís que condicionó el rumbo del partido para ustedes? Bueno, prometimos no hablar del arbitraje,
creo que ellos tienen que hacer una autocrítica y saber si hicieron bien o mal su trabajo. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro, en lo que podemos controlar. Como te digo, más allá del arbitraje, se nos escaparon por mínimos detalles que tenemos que tratar de corregir lo antes posible para tratar de revertir la situación. Agustín Palacio, de Visión Deportiva, si sentís que fue justo el resultado. El fútbol tiene estas cosas. Por ahí los dos equipos hicieron lo suyo para tratar de llevarse la victoria. Por ahí sentimos que no fue lo que correspondía a una victoria de ellos, pero bueno, como te digo, se te escapan partidos en esta competición por mínimo detalle, y bueno, ellos son un equipo de mucha jerarquía y un equipo grande que, bueno, que sabemos que en partidos así, en la mínima que tengan, te convierten, entonces pagamos caro eso. Néstor Fleindander, Vélez Online, quiere saber cómo se sintió físicamente jugando dos partidos con poco tiempo de descanso. Sí, bueno, lo marco y por ahí lo hablo un poco con la gente del club. Estuve 4 meses sin jugar, mucho tiempo para un jugador de profesional, y me tocaron 2 partidos seguidos. Obviamente que no se excusa ni nada, pero bueno, trabajo día a día para tratar de llegar de la mejor forma y tratar de terminar los 90 minutos completos. Y bueno, como te digo, el trabajo, la disciplina y el esfuerzo va a hacer que dentro de poco ya pueda completar los 90 minutos, que es mi objetivo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.